Bueno, estamos en Corral de Bustos, aquí en la sucursal de Panificación Fabro, agradeciendo una vez más a Gabriel, siendo, bueno, la hora 18 y 45 minutos, una tarde espléndida en Corral de Bustos, y quiere la cosa que nos lleguemos hasta aquí precisamente para charlar con Darío Marcón, que, bueno, sabíamos que iba a estar por aquí por Corral de Bustos y, bueno, nos contactamos como para poder tener esta reunión y el placer de escucharte, bueno, qué es lo que estás haciendo, Darío, y con unos temas también. Bueno, Seba, un gusto, buenas tardes, gracias al dueño de casa. Bueno, nos arrimamos acá, nos encontramos en Corral de Bustos y con mucho gusto te agradezco la nota para llegar a tu programa, a toda tu audiencia, como siempre, que cada tanto yo me doy una vueltita, ahora hace mucho que no voy a tu programa, estás otra vez en carrera, sé que estás firme defendiendo lo nuestro, así que bueno, sos un seguidor y te felicito por eso, porque de alguna forma sentimos lo nuestro, vos defendiendo la cultura con tu programa y yo con mi guitarra, ya 25 años de andar cantando, y bueno, disfrutando mi vida, porque yo elegí este camino y lo disfruto, me gusta. Darío, en muchas oportunidades hablamos, digamos, de tu carrera, de cómo fuiste para arriba, digamos, con el canto, pero quería sacarte un poco de ahí para saber un poco de tu historia de chico, dónde sos nacido, dónde te criaste, eso no lo habíamos charlado nunca. Bueno, vamos a empezar por la edad. Dale. Ya veterano en esto, 38 años tengo, empecé a los 13 años con la guitarra, por esas casualidades que viene un amigo y te da una guitarra y bueno, yo a los 13 años descubrí lo que era la música folclórica, porque hasta ese momento, bueno, en el colegio me decían cantar, todo eso, pero no sabía que ahí estaba mi, qué sé yo, mi vida iba a pasar por tan cerca, ¿no?, del folclore, de nuestra música. Así que a los 13 años descubrí la música folclórica, empecé a asesorarme, a saber cómo era. Y bueno, siempre tuve apoyo de la familia, o sea, mi padre y mi madre siempre, mi madre actualmente me sigue apoyando y está chocha de lo que yo hago, mi padre hasta su último momento de vida me seguía, me apoyaba, me llevaba a todos lados. Y bueno, yo soy nacido en Arias y nací en Arias y me crié en Cábana porque nacimos, porque en ese momento íbamos a todos a Arias. Y bueno, pero contento, te puedo asegurar, porque yo siempre digo, no soy muy salidor, sino poco volvedor, ¿eh? Esa es la forma del cantor que tiene que andar. Y bueno, y disfruto, porque todos tenemos un destino, pero yo creo que uno va buscando y va marcando la forma de vivir. Y yo elegí esto hace muchos años y bueno, no me quejo, soy un luchador y tengo medianamente buen trabajo, pero bueno, me muevo mucho, ando, vivo viajando, vivo cantando. Y eso te hace a que uno va conociendo, va haciendo todos los contactos, va conociendo distintos lugares, gente, y bueno, eso te hace andar. Si algún día se me da, porque creo que todos los cantores buscamos esa meta, ¿no? Todos tenemos esa idea, todos buscamos ese rinconcito de llegar, de ser reconocido, qué sé yo, porque uno ve los cantores, cómo es todo, los cantores famosos, y vos decís, pucha, yo podría estar en ese escenario, pero no tengo la posibilidad. Puedo estar preparado, pero no puedo, porque a veces pasa por una cuestión comercial. Pero todos tenemos una meta y buscamos lo mismo, ¿no? Pero no importa si no se me da. Pues yo estoy bien porque se me va la vida haciendo lo que me gusta. Seguro. Y eso me doy por hecho en la vida. ¿Qué recuerdos tenés de la escuela? La escuela, más que todo las maestras, creo que se me acuerda. La hacía renegar un poco. ¿Sí? Era un poco travieso yo. En el colegio, estaba identificado como travieso, o sea, teníamos una barrita de chicos en esa época. Creo que ahora no es así, en Cábana, creo que en ningún colegio. Pero bueno, teníamos mucha libertad, hacíamos cualquier cosa, corríamos, veníamos, nos escapábamos, cosas de chico. Eso recuerdo hermoso, porque tuve una infancia muy linda yo, con todos los amigos. Y tengo los contactos con todos los amigos, y nos juntamos con todos. Y bueno, pero bueno, cuando terminé la escuela primaria empecé con la música.
Y ahí empecé, una acá, un asadito, que una peña, que los amigos que me llevaban a una jineteada, que porque era chico en ese tiempo, y bueno, pero mi padre siempre me decía, bueno, andá, tené cuidado. Mi padre fue un hombre que siempre nos aconsejó a los tres hermanos por igual, y bien. ¿A qué se dedicaba? Sodero. Mira vos. Sí, toda la vida con una sodería, yo repartía la soda con un carrito y un caballo en ese tiempo, y andaba y llevaba mi guitarra arriba del carrito. Entonces, cuando iba repartiendo la soda en cabana, iba musiqueando también arriba de mi carrito. Bueno, muchos años así, y con la música siempre. Uh-huh. Y bueno, muchos recuerdos lindos, muchos recuerdos imborrables. La infancia mía fue muy linda. Y bueno, y después empecé a ver que podía hacer cosas un poco más importantes. Me empecé a preparar cada vez mejor, un poquito más, estudiar y seguir. Y estar con cantores, con guitarristas, que eso es muy importante para uno. Ir mezclándose y conociendo cómo es el tema. Seguimos en carrera. Hace muy poquito viajé a Brasil, a Puerto Alegre. Hará un par de meses que me fue, pero muy bien. Estuve una semana, canté, me filmaron, salí en directo para 40 millones de brasileros en un canal muy importante de Brasil, haciendo un dúo con Melania, que es una cantora muy conocida en Brasil. Uh-huh. Y bueno, cantamos el tema Mercedita en dúo, ella en portugués y yo en castellano, y bueno, lo manejamos, pero muy bien, una experiencia bárbara. Uh-huh. Yo ya tuve la experiencia de viajar a 8 países de Europa, por Francia, por España, por Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Tuve la oportunidad de estar 3 veces en Brasil, esta es la cuarta oportunidad que voy. Estuve en Montevideo, Uruguay, estuve en Paraguay. Y bueno, esos contactos, lindo mantenerlos, seguir estando en contacto con esa gente, porque bueno, te da la posibilidad de salir fuera del país con la música, y eso implica
un montón de cosas muy buenas en la carrera. Y Darío, te escuchamos. Ya manda a decir mamita que tenga muy buenos días, que es más de la gallina que le ha robado el otro día. Ya manda a decir mamita que le prieste el maniador para maniarlo a su tata que le ha salido un pateador. Mamita que le prieste su corral para encerrar un zancudo que se le ha ido sin gozar. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma negro lo que es tuyo. Me gusta la breva pelada y el queso cata. Bueno, Darío, ¿estás cómodo, por lo menos? Muy bien, ¿eh? Muy bien, contento. Bueno, sí, bueno. Sí, muy bien, muy bien. No, digo, decía que, le vuelvo a repetir la gentileza de la familia Fabro, que por ahí entra gente, bueno, se atiende, mira un rato, pero nosotros seguimos acá, bueno, con lo nuestro. Estamos compartiendo, ¿eh? Mirando cómo trabaja la gente, nosotros cantando, disfrutando un poco, pero bien, contento y haciendo esta charla muy, muy linda. Recién decías que bueno, tuviste una infancia muy linda. Hoy los chicos no se le da tanto por lo que se hacía antes y está al alcance de la mano. Qué sé yo, jugar en el barro, bolita, no sé, barriletes y un montón de cosas. Digamos, ¿qué reflexión haces que por ahí esta invasión de computadoras y un montón de cosas? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué opinás vos? No, es que bueno... Es así, la cuestión, la tecnología ha avanzado y bueno, tenemos que estar ahí cerquita con la tecnología y todo. Vos fíjate que si vamos a analizar un poquito con los instrumentos nomás, yo soy partidario del folclore tradicional. Siempre me gustó dos guitarras y un bombo. Me gusta, siempre se escuchó en mi casa el folclore tradicional, como siempre se escuchó y como es. Pero de lo que me estás diciendo, cómo se viene avanzando toda la tecnología. Y bueno, tenemos guitarras con ecualizadores, se han incorporado un montón de instrumentos, todos siempre digo, somos gauchos enchufados, pero tenemos que estar ahí porque es como que ya guitarras criollas quedan muy poquitas. A mí me gustaría seguir cantando con guitarras criollas, pero no puedo, porque si voy a un festival que es competencia o voy a un festival a cantar, empiezo a renegar que todo el mundo es que la acople, que esto, que no tiene que ser guitarras, ahora es así. Bueno, tenemos que estar, y bueno, y así es todo. Hasta el sonidista se sorprendería de amplificar una guitarra con el micrófono común, no por línea. Sí, es como que ahora ya un poco también el común de la gente tiene ya en sus oídos toda la tecnología. Entonces es como que guitarras con enchufes, enchufadas, eléctricas, o sea, no serían eléctricas, sino serían como criollas con un ecualizador donde sale, se termina todo el sistema, todo el problema de acople y todo, sale todo. Bien. Bueno, es así. Es así. Está muy bien, lo veo bien. Está bien. Una zambita de Néstor Garnica, vamos a hacer una zamba un poco romántica, cantarle un poco a la mujer, al amor, una zamba nueva de un gran violinista santiagueño, se llama Yo quiero en ti vivir, y suena así. Thank you.
conocí. Tu luna tucumana, testigo de madrugada, selló en un beso eterno nuestra ilusión. Como esas cosas simples que vuelven a alegrar el corazón. La luna del cañaveral
surco en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi amistad. Esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi amistad. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su setito de poder llenan el carro cuando se van. Y en su setito de poder llenan el carro cuando se van. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en el carro el fruto. Suba, vino se hará. Y en las bodegas de Don Pedro, todita suba, vino se hará. Bueno, Darío, muy lindo repertorio. Siempre hay para todos los gustos. Y recién fuera de cámara me decías, bueno, es que se viene una milonga, pero si yo alguna vez, digamos, o la primera vez, digamos, que te vi ya hace unos cuantos años atrás, te conocí por la parte sureña, de barba larga, y por la parte sureña. Sí, Seba, siempre me gustó la música surera, y la sigo manteniendo, sigo cantando en el repertorio, temas, pero, bueno, uno se va conociendo nuestro folclore, nuestra música, es muy amplia. Tenemos todos los ritmos, tenemos miles de temas que no conocemos todavía. Y bueno, yo ya poquito voy conociendo temas, me van gustando, pero la música, y voy incorporando temas como que canten, los que canté recién, que son temas clásicos, pero los sureros siempre lo tengo en un rinconcito, en el corazón, siempre lo mantengo. Viajé a 8 países de Europa con la música del sur, gané el Festival de Jesús María en el año 94 con la música surera, tuve 5 veces en el escenario de Cosquín con la música surera y muchos festivales y escenarios importantísimos con la música del sur. Y sigo, y la gente un poco ya, como vos me decís, un poco se identifica uno, ¿no? De tanto cantar a veces las huellas, las milongas, todo lo que encierra la música del sur. Pero entonces lo voy variando. Soy un cantor que puedo cantar tradicional, puedo cantar, si me voy, cada región de nuestro país tiene su folclore y yo voy rescatando. Estoy en el centro del país, puedo rescatar temas de todas las provincias. Tengo esa oportunidad, ¿no? Esa ventaja que estoy acá en el centro del país, puedo elegir de cada región, ¿no? Si yo me voy al norte para Entre Ríos, tengo los chamamés, las costeras, las chamarritas. Si me voy para el sur con las milongas, con las huellas, si me voy para el norte argentino, ya están zambas carperas, tenemos las chacareras que vienen de Salta, en Santiago tenemos el gato, la chacarera, el escondido, y Córdoba también tenemos nuestro taquirari, nuestra zamba cordobesa. Entonces uno va agrandando el repertorio, va agrandando y va conociendo lo que es nuestra música. Y bueno, y ahí lo vamos mechando, lo vamos peleando. Está bien, vos podés elegir todo ese tipo de cosas, pero si no tenés esa voz que tenés y ese acompañamiento que tenés, realmente no sería bueno, nosotros, digamos, lo disfrutamos lo que vos haces, a eso quería llegar. Sí, a veces lo que yo noto arriba de un escenario, y te lo digo, bueno, te lo digo sinceramente y humildemente, que yo a veces puedo transmitir un poco el sentimiento, porque eso se transmite, a mí me nace así, lo canto así y le llego a la gente. Pero así tiene que ser. Y bueno, eso creo que pasa mucho por ahí, por lo que uno siente. Porque por ahí yo veo cantores, voy analizando, soy muy observador, y voy, lo que me sirve lo voy incorporando, lo que no me sirve digo, no, esto está mal, no lo voy a hacer. Entonces voy mirando hasta que uno va redondeando lo que uno quiere hacer arriba del escenario. Yo ahora estoy por grabar este último disco. El año pasado grabé
el último disco que tiene 16 temas y ahora estoy empezando a grabar el otro, que son todos temas inéditos, son todos temas míos. Me voy a atrever y la voy a corajear, como quien dice, porque en el último disco tengo una sola samba mía, que es Morena Baila la Samba, y un éxito bárbaro, me lo grabó Oscar Cardoso, ese tema. Muchos ballets de la zona me lo están bailando, han sacado premio con mi samba, y yo por ahí, inclusive me dijo la Secretaría de Cultura de un pueblo de aquí de la zona, hace muy poquito me dijo: Darío, tengo una novedad muy importante para vos. Y bueno, lo voy a decir, esto me dijo: el tema tuyo se lo mandamos al representante del chaqueño, dice, hay muy buena onda, parece que lo escucharon, ahí quedó todo. No importa, ojalá lo grabe el chaqueño, porque me serviría muchísimo, una buena carta, ¿no?, de tener un tema que te lo grabe el chaqueño. Pero por ahí es como que uno va alargando algún tema que uno hace y no le da a lo mejor la cierta importancia. Y bueno, entonces dije, bueno, si yo tengo capacidad para escribir, escribo lo que siento, canto lo que siento, nombro a todos los cantores, casi a todos los cantores de mi zona, que de alguna forma son populares en mi zona, en esta zona del sudeste cordobés. No serán los cantores que tenemos nosotros, no serán cantores a nivel país, pero sí zonales, y trayectoria de 50 años, como Don Guevara, como, por decirte uno, ¿no?, de acá de Corral de Busto, Manuel Guevara, una trayectoria de 50 años. ¿Por qué no nombrar a toda esa gente que son colegas míos y compañeros míos? Y bueno, creo que nombro a varios, y tengo temas que le he escrito a Cábana, a mi padre, a mi madre, cosa muy sentida lo que voy a alargar. Está muy bueno. Te escuchamos, Darío. Bueno, hablando de los sureros y lo que yo siento, a mí me gusta cantar milonga, y me gustaría dejarle ahora en esta oportunidad una milonga que se llama Perro Lobo. Me contó un caso un anciano que allá en la selva africana es una historia inhumana que le sucedió a un paisano. Era un hachero vaquiano que entre los montes vivía y un perro lobo tenía para aliviar su soledad. Era tan fiel su amistad que como hermano quería. Le decían sus compañeros que el perro lobo traidor, que fiera inocente amor y de carácter ligero, pero se casó el hachero con una mujer preciosa y la llevó hasta su choza, donde allí formó su hogar, y el perro la entró a cuidar como si fuera una diosa. Se escuda y con esa pena muda hasta su rancho llegó. Cuando la mujer no salió como él estaba acostumbrado, viendo al perro ensangrentado, un pensamiento lo ahogó, y pensando en su cachorro que el perro le había matado, lo insultó: lobo malvado, así pagás mi cariño. No sabía que suerte, porque tuve que quererte y me matás la ilusión. También con tu corazón voy a cobrarme su muerte. Y el perro, viendo quién era, se quedó echado tranquilo, y él manoteó el de dos filos, el hacha de la cumbrera, y se la hundió en la cesera, llorando a su niño hermoso, y no pensó de furioso que el niño aquel, y cerca del catre de él se encontraba muerto un oso. La mujer volvió del río de recoger el lavado y vio al hombre arrodillado, que entre sollozos decía: perro, perdón, no sabía de qué peleaste por mi hijo. Y entre los dientes maldijo:
amigos en el camino, digamos, es difícil, se cosechan un montón, pero... Lo más lindo que tiene esto, Sebastián, lo más lindo son los amigos que uno... Porque los amigos del camino, los amigos que uno va cosechando, son amigos sinceros y son amistades que quedan para siempre. O sea, es lo que me está pasando, siempre me pasó así. Y yo mantengo todos esos amigos, toda esa gente que conozco. Hay de todo en el camino, pero yo sé cuál es el camino correcto. Yo sé por dónde tengo que ir. Porque la música es muy simple. La música te abre dos caminos. Es clarito y tan sencillo. Te abre el camino bueno, el correcto. Y el otro que es que no, te, no, no que sería mucha joda, mucha fiesta, descuidar trabajo, descuidar familia, descuidar un montón de cosas, o sea, no darle importancia a lo que uno está haciendo. Eso es más tentador para caer en ese camino, porque la música cuando ando con una guitarra es como que enseguida te volcas a eso, pero eso yo lo conozco ese camino y porque creo que todos los cantores pasamos por esa etapa. Lo que tenemos que saber es pasarla, no quedarse ahí. Y entonces yo sé cuál es el camino que tengo que agarrar y sé por dónde ando, sé cómo ando y esa es la forma. Es más largo, ¿eh? Hay más sinsabores, hay más pérdida que ganada en este camino, pero ese es el desafío también. O sea, es así. Esa es la forma. Y lo más lindo que... ¿Dónde estás grabando, Darío? Vamos a hablar del material del año pasado que recién me contaba y este nuevo. El Venado Tuerto. Bueno, yo tengo grabado ya 7 discos, uno en Del Altillo, de Tito Ledesma, en Venado Tuerto, el primero, en el año 94, cuando salí Revelación de Jesús María, y ahí fui un poco atrevido, me atreví a grabar, y bueno, fue muy, muy lindo esa experiencia, y ahí, bueno, uno empecé a crecer un poquito más, a conocer cómo iba, bueno, y trato de hacer uno por año, a veces no lo logro, pero... Cada 2 años grabo, seguro. ¿Todos ahí en Venado? En Venado Tuerto. Sí, ahora estoy grabando de Gabriel Sarich, que es otro estudio que hay en Venado Tuerto. Y bueno, y grabaciones independientes, que me la banco yo, me banco, o sea, eso me cuesta mucho, pero despacito se logra. Siempre hay algún invitado, siempre depende el tema que voy, lo que voy a dejar, ¿no? Lo que voy a grabar, pero, o sea, la línea mía, el estilo mío siempre fue solista. O sea, el 50% del disco va a ser solista. Pero siempre hay algún invitado, que es muy bueno también, algún arreglo de algún amigo, y entonces lo voy acomodando. No soy egoísta, siempre trato de invitar a los amigos para que compartan mi disco, y tengo muchos amigos que siempre están ahí, para cuando necesito una grabación, algún tema, algún arreglo. Bien, siempre. Te seguimos escuchando. Bueno, seguimos cantando. Dale. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hacer otro de los clásicos, un valsecito... muy lindo, que a mí personalmente me gusta mucho cantarlo cuando ando por ahí y más cuando estoy lejos del pago, me gusta cantarlo. Y se lo quiero dedicar, yo sé que voy a salir en toda la región en Chañar Rayado y toda la región, y quiero dedicárselo a Enrique Farías de Caferata, un gran amigo, un señor que yo quiero nombrar y cantarle este tema porque somos muy amigos, y con toda la familia, con Enrique, y también a Miguelito Esteven, al Flaco, al Norberto, Serafini, al Negro Coria, que está en Godeken, para los Atahualpa. Para ellos, este tema que cantaba don Jorge Cafrune se llama El Orejano, y dice así. Tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, se abrirme el camino para ir a donde quiera. Porque no me admiro lamber las coyuntas, ni andar hocicando para hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y tengo que cantar verdades, las canto derecho, no más a lo macho, aunque esas verdades a muestren bicheras, andera y de creiva que hubiera.
riñón cubierto, pa' quien usa leche ningún comisario. Lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces para hacer casamiento. Y que de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tenga, ni aunque caeme muerto, soy más rico que esos que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchados. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorban quebrachos, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano. Y a mí qué me importa, soy chucarví libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco. Salva alguna de mi ser, como en aquellos
todos los fines de semana, gracias a Dios, vengo con una continuidad muy linda y trato de mantenerla, esa continuidad, que a veces es lo que rinde en todo sentido, ¿no? Estar en contacto con la gente, arriba del escenario, todos los fines de semana. Y bueno, eso implica muchas cosas muy buenas, entonces trato de mantener toda esa continuidad, de estar todos los fines de semana en los escenarios y con la gente, con el contacto. Bueno, he estado por muchos lados, he estado en Bahía Blanca, te cuento las últimas actuaciones lindas, grandes, lejos, que me sirven, porque a veces voy a lugares que nunca fui, y es muy bueno que te conozcan en distintos lugares, zonas. Estuve en Bahía Blanca, estuve todo el norte de Córdoba, por allá por Cruz del Eje, Soto, toda esa zona, de la falda un poquito más arriba. Después estuve animando la jineteada ahí con dos payadores en Cruz Alta, con Noelia Quialo, compartiendo 6 noches la jineteada con Marcelo Colazo, con Titi Zárate. Y bueno, muy lindo también. De ahí fui a Firmat, de Firmat estuve en Murpi, El Hortondo, y después de ahí salí para Santa Emilia, otra gran jineteada. Estuve 15 días, los otros días dando una vuelta, una gira. Después llegué acá, a casa, Cábana, y me salió una jineteada viernes, sábado y domingo en Alpacorral, que hace 8 años que voy a animar esa fiesta con otro animador de aquella zona, que Miguelito Zorrito Ávila, Miguel Zorrito Ávila. Y bueno, después vengo siempre para Corral de Bustos, tengo los amigos. Y yo cuando tengo un día, 2 días libre en casa, vengo a Corral de Bustos, porque acá me encuentro con los amigos. Uh-huh. Y musiqueamos y charlamos y bueno, y estoy con los deditos blandos. Uh-huh. Y intercambiamos opiniones y después voy a mi casa y de ahí parto. O sea, no me quedo en casa, es como que, no sé por qué tengo esa costumbre de cuando llego a casa, antes de llegar a mi casa, Seba, siempre pienso, cuando estoy llegando estoy pensando a dónde voy a viajar otra vez, porque es tanto la continuidad y tantos años que vengo haciendo esto, es como que un día nomás que ya estoy quietito en casa. Bueno, yo estoy viviendo con mi madre está un poco acostumbrada de que yo ande, estamos siempre en contacto, mi mamá está muy contenta de lo que estoy haciendo, pero siempre tengo que darle parte y decir, mami, estoy en tal lado, entonces ya se queda tranquila, la tranquilidad, ¿no? De la mamá, que toda mamá es así, ¿no? Porque uno tiene que prepararse y ser mejor en la vida, pero sin creerse que es el mejor. Está bien. Ya está, entonces ahí uno puede caminar. Y después el factor que uno tiene que rendir es no tomar. O sea, la conducta es lo principal de alguien que anda como ando yo en el camino. Porque la imagen tiene que ser buena. Es la única forma de que cuando yo me voy de un lugar, yo sé que me van a quedar las puertas abiertas para regresar. Está bien. Entonces eso, yo salgo lúcido de mi casa y vuelvo como salí. Entonces no tengo ni un problema si tengo que manejar a las 4 o 5 de la mañana e irme para mi casa, ¿no? En el autito. Eso es muy importante para un cantor. Darío, ha sido un gusto, bueno, para nosotros, para toda la gente de Folclore Entre Amigos, haberte tenido en este programa. Y bueno, estamos en contacto, bueno, eternamente agradecido, porque cada vez que uno te llama, siempre ahí estás, por la charla, por los temas que nos dejás, siempre nos dejás bien parado a toda acá la zona. Y bueno, y simplemente a seguir adelante. Muchas gracias, te agradezco, gracias por ser como vos, tu hermano. Todos los chicos que están en tu programa, le mando un abrazo, un saludo y gracias por hacer lo que estás haciendo, que es defender nuestra cultura, es defender nuestra música, nuestra cultura, nuestras raíces. Y yo siempre digo que eso es lo primero, tenemos que respetar todo lo que nosotros nos mandan de afuera. Pero primero está lo nuestro. Bueno, quería agradecerte por, bueno, prestarnos el lugar, de tu lugar de trabajo, de la panadería. Bueno, para disfrutar este momento acá con Darío. Ha sido un placer enorme, sabes, Seba, cuando quieras podés volver. Sabemos entonces que cuando vengamos para Corral de Bustos, para llevar alguna nota para la región, podemos venir para acá. Obviamente, puedes contar conmigo. Bueno, gracias por la atención y un saludo a toda la familia. No, gracias a vos, Seba. Y a veces mueres sin flores.
blanco, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Mauro, estoy transpirado como siempre, viste, cuando nosotros nos bajamos del escenario, como nos bajamos, así estoy, y te mando un abrazo grande, hermano, para vos, sabés que estamos en el camino y 2x3 andamos por los escenarios. Un abrazo, Maurito.